quiere elevar al máximo la posibilidad de contaminación, hay que tener una relación con eyaculación, explicó Svistope Morad de 40 años. Svistope Morad de 40 años fue condenado este jueves a 12 años de prisión, por haber transmitido de forma consciente el SIDA a una mujer y haber expuesto a otras 5 a un riesgo de contaminación. Sin embargo, es la segunda ocasión en que recibe una condena por hechos similares. En 2005 fue condenado a 6 años. El sujeto dijo lamentar lo ocurrido pero explicó que los contagios no eran premeditados pues, aseguró, que durante la relación sexual se retiraba antes de eyacular. Si uno quiere elevar al máximo la posibilidad de contaminación, hay que tener una relación con eyaculación, dijo. El SIDA representa los tres grandes tabúes, el sexo, la sangre, la muerte, afirmó Svistope Morad, para tratar de explicar su incapacidad para confesar su seropositividad a sus amantes. La abogada de la fiscalía, Martina Sonion, calificó al condenado de teatral, seductor, con dos personalidades, ya que puede ser también un abyecto, que habla con dureza. La mujer de 43 años contaminada por el acusado, relató en el proceso cómo cayó bajo la influencia del hombre, y cómo, pese a conocer sus infidelidades y haber sido contaminada, había seguido viviendo con él.